Bienvenidos a MudRunner. Y hoy, amigos, tenemos una Chevrolet Suburban 4x4 y vamos a explorar este mapa. Tenemos 4 puntos por descubrir, 4 puntos que tenemos que explorar. Aquí tenemos el primero en la parte baja, después tenemos un punto medio y 2 puntos en la parte de arriba. Y la ruta va a ser, amigos, salimos aquí hacia la izquierda y primero descubrimos este punto, después igual nos vamos para arriba hacia este y después bajamos. Y vamos a comenzar con esto encendiendo el motor de esta Chevy Suburban. ¿Y dónde está el humo? ¿Dónde está el humo, amigos? ¿No tiene humo? No. No tiene humo. Es más, no tenemos ni calaveras. Chequen la parte trasera. Nos robaron esas calaveras. Qué mal, amigos. Qué mal. Ya no se puede confiar en nadie. Vean. Nos volaron las calaveras. Tenemos nada más una opción para ponerle un remolque, pero nos vamos a ir sin este remolque. Chequen. Para transportar alguna moto, para transportar algún vehículo pequeño. Pero hoy no, amigos. Hoy se lo vamos a quitar y nos vamos a ir así. Y pues vámonos, amigos. Vámonos, vámonos. Está muy bien equipada esta camioneta con esas llantas enormes, unas llantas muy muy gordas. Y yo creo que con eso va a ser suficiente para pasar caminos que sean difíciles. Si es que nos llegamos a topar caminos difíciles, yo esperaría pues que estuviera tranquilo el camino. Miren, vamos a desbloquear este vehículo de una vez. Por acá tenemos un vehículo por desbloquear. Ahí está, ya lo desbloqueamos, correcto. Y ahora, a ver, ¿ese camino para dónde va? Espérenme. No, este camino sería para regresarnos, no. Ese camino no aplica. No aplica ese camino. ¿Y cuál fue el camión que descubrimos? A ver, miren, un Freightliner FLD. Vámonos, amigos. Y si quieren ver ese camión, voy a subir un video a las 10 de la mañana. O sea que si lo están viendo a las 8 este video, en 2 horas ya está completamente desbloqueado lo que es un video con ese camión, con el Freightliner. Vaya, un video bastante difícil porque nos metimos por ahí en algunos problemas. Órale, por acá ya se viene el lodo, ¿podrá pasar bien? Puede pasar muy bien, a ver, otra velocidad. No, tiene una tracción impresionante, vean. Wow, sí, bastante fácil, muy sencillo. Vamos a meterle otra velocidad. Eso es. Tiene buena estabilidad y sobre todo lo que me gusta, tiene una buena tracción, ¿eh? Muy buena tracción, no se compromete para nada. Miren, por acá tenemos un poblado. A ver, espérense, espérense, espérense. Yo pienso que vamos para la izquierda. Tenemos por acá, quiero cargar combustible, pero no se ve nada, ¿verdad? A ver, hay que checar si tenemos por acá un vehículo para cargar combustible. Pues este podría ser para que nos cargue un poco de combustible, pero nah, yo pienso que sí tenemos buen nivel. A ver, ¿cuánto tenemos? 197 sobre 1000. Sí, sí tenemos combustible. ¿Hacia dónde le damos? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la izquierda? Ok, vamos a darle hacia la izquierda, amigos. O sea, por acá, por el camino. Que vamos a desbloquear ese punto que se encuentra abajo. 4 velocidades, vámonos por la quinta. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos bien, vamos bien. A ver, vamos a checar dónde está el punto que está bloqueando. Miren, por aquí tenemos el combustible. Carguemos combustible. Ahí está, cargamos. Venga, carga, carga, carga. ¡Órale! ¿Cuánto le echamos? ¿Vieron eso? 800 litros. Madre mía, estamos traficando con combustible. Chequen la parte de atrás. Esos cuadros que se ven verdes es combustible. ¡Órale! Creo que... creo que ahora vamos a traficar con combustible o qué onda. A ver, déjenme ver dónde están los otros puntos. Seguimos derecho, vámonos. Venga, venga, venga. Vamos a darle más para adelante. Y traemos, ahora sí, tracción en todas las ruedas. No había visto ese detalle, nada más me estaba moviendo con tracción en las ruedas traseras seguramente. A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos que encontrar un camino hacia la izquierda, este es. Venga, y ahora hay que buscar... Espérate, vente para acá. Y vente para acá. Y vente para allá. Con cuidado, es que vengo bien acelerado. Vean, 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 vean. Espérense, espérense. El punto que vamos a descubrir creo que está arriba. A ver, sí, está hacia arriba. Pero no nos vamos a voltear, amigos. Espérense, espérense. Esto está complicado. Pues ahí nos vamos de frente, miren. De frente, aquí. De frente, pero con muchísimo cuidado. Porque vamos a hacer una escalada aquí. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado, eso es.
con muchísimo cuidado. No queremos volcarnos aquí. Estamos en una parte muy peligrosa. Estamos como las cabras, amigos. Hasta arriba en el cerro. Y ahora, espérense. Vamos a ver hacia dónde nos bajamos. Aquí nos podemos bajar hacia la izquierda o derecho. A ver, vamos a ver si podemos bajar acá hacia la izquierda. Miren, para allá. Sí, vamos a bajarnos por allá. Esa es la ruta. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Eso es. Vamos a poner bien la cámara, amigos, porque ya nos hemos volcado aquí. Entonces hay que poner mucha atención con esas rocas. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasamos bien, pasamos bien. A ver, aquí cómo se ve. Todo está bien, todo está perfecto. Vámonos más para la izquierda. Si nos vamos hacia la derecha, ahí podemos volcar. Vamos bien, vamos bien. Perfecto, 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 perfecto. Oigan, frenos de aire, ¿eh? Y ahora ya, continuamos en esta carretera. Muy bien, ¿eh? La verdad que cuando la sacamos de la carretera se siente bastante bien la camioneta. Vámonos para arriba. Si vamos para arriba, pasamos el aserradero y por ahí va a estar el punto de observación. Vámonos a pegarle velocidad. Venga la tercera, venga la cuarta. Y son cambios muy cortos en este juego que se llama Mud Runner. Con cuidado. Y por acá tenemos un puente. Vaya, es un puente bastante alto. ¿Lo alcanzamos a pasar bien? Sí, sin ningún problema. Y vean, atrás nos volaron las calaveras, ¿eh? Vean, chequen. No, 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 ya no se puede confiar aquí tampoco en Mud Runner porque vienen y nos tumban las calaveras. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Vamos a meterle la última velocidad, venga. Última velocidad y ahora sí a volar. Eso. Ya, es todo lo que puede correr esta camioneta, no más. No más, amigos. Y continuamos nosotros por aquí. Ahí está el aserradero. Es un punto de referencia que todavía nos hace falta un poco más para avanzar. Y tenemos tanque de combustible lleno. Acá tenemos otra estación. No, esta no es estación, no. Nada más hace la finta, pero no. Este es un garage. Igual lo desbloqueamos, ¿verdad? Traemos por ahí algunos... Ay, carajo, vente para acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Y acá hay otra estación de combustible. Esa sí sirve, esa sí es funcional. Y por aquí ya vamos a checar dónde está el punto que tenemos que desbloquear. A ver, ya, hay que detenernos porque quizá esté hacia abajo. No, está hacia arriba, hacia la izquierda. Pues para la izquierda va la carretera, a lo mejor está para acá. A ver. Está para acá y en algún punto debemos de tener un acceso hacia arriba, hacia el cerro. Pero no se ve nada, ¿eh? No se ve nada. Sí, no se ve nada. Nada que se ve. A ver, espérense, espérense, espérense. Y ya lo pasamos, vean. A ver, espérense, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos porque aquí probablemente... Vente, 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 vente. ¡Ah, qué bien se comporta fuera de carretera! Vámonos de reversa. Eso es. Y ahora vámonos por acá. En algún punto tenemos que ver una salida hacia la derecha. Creo que aquí era. No. Aquí no se ve nada, vean. A ver. No se ve nada. ¿Y dónde está el punto? Está hacia adelante, ok. A ver, vamos a darle para acá. Vámonos para arriba. Aquí nos vamos a meter hacia arriba ya en cualquier punto por aquí. Le vamos a dar, vámonos, vámonos para arriba. A ver. A ver si es cierto que es buena en estos terrenos. Vámonos. ¿Qué, amigos? Le damos para arriba aquí. Pero hay muchísimos árboles. Está muy tupido. A ver cómo está esto. Vamos a meternos, a ver. No pasa nada. Venga, venga, venga. Aquí entre dos. Eso es. Al frente ya no veo. Eso es. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Todo bien. Todo perfecto. Miren, aquí está el punto. Ahí está el punto. Ya lo encontramos, ya lo encontramos. Pero espérense, esperen, 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 esperen. Porque esto está crítico. Ya. Ya lo encontramos. Mapa revelado. A ver, vamos a checar, miren. Aquí por dónde nos podemos ir. No, pues por donde veníamos, vean. Hay un pequeño camino, chequen. Entonces vamos a ver si escogemos ese camino. Sí, mejor. A ver cómo está aquí la bajada. Madre mía, está comprometida. Sí, está bastante comprometida. Pero déjenme ver si me puedo regresar un poquito. Ahí está. Y ahora sí, para acá. Venga, venga. Cuidado, 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 cuidado. Por aquí se ve como un camino. Pero no lo alcanzo a visualizar. A ver. Pues ahí está de frente.
A ver, vamos a pasar este árbol, a ver si no nos avienta como catapulta. No, 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 ya pasamos bien. Este es el camino en el que nos debimos haber metido, pero no lo alcancé a ver. No lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Yo no lo chequé. A ver, vamos a checar dónde salía este camino, porque yo sinceramente no lo vi, ¿eh? Vente para acá. Izquierda, izquierda, eso es. Ya, perfecto, perfecto. Y aquí sale a la carretera. Vean, si sale a la carretera este camino. No está escondido, pero digamos que estaba antes, mucho más antes de lo que yo esperaba encontrarlo. Sí, sí estaba más antes. Vean, sí, aquí está, justo donde me frené, justo donde nos frenamos. Y ahora tenemos que avanzar más hacia adelante. Vamos a descubrir el otro punto, pero primero vamos a visualizar. Pues ahí derecho, miren por dónde va la carretera. Vámonos. Órale, ya nos saltamos ahí dos velocidades. Alcanzamos fácilmente y vamos a meterle la última. Pues se comporta muy bien en terreno tarmac, en terreno pavimentado, asfaltado, y también se comporta bien fuera de este terreno ya. Ay, carajo, cuidado, cuidado, cuidado. En terreno muy malo, vaya, también se comporta muy bien. Off-road, vaya. Cuidado, ahí está, vamos bien. Y por aquí yo pienso que ya hay que ver dónde diablos está el punto que tenemos que descubrir. Yo no lo veo, ¿eh? No alcanzamos a ver nada. Por ahí tenemos una carretera que conectamos. A ver, espérense, espérense, espérense. Ya vamos a frenar. Lo tenemos hacia la derecha todavía. A ver, igual y ya está aquí. No, vamos a darle más para adelante. Aquí vamos a salirnos. Sí, aquí está, miren. Ahí se encuentra. Ya, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Porque por aquí está con desnivel. Y eso es peligrosísimo. Nos podemos volcar fácilmente. Espérense, espérense, espérense. ¿Es para qué lado? Ok, nos salimos hacia acá. Perfecto. Todo para el otro lado. Eso es. Ya. Desbloqueamos. Mapa revelado, ya tenemos los dos de arriba. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos por ese camino off-road, ese camino fuera de carretera? Y le vamos a dar todo para abajo, ¿va? A ver si nos lleva a esa parte. Entonces aquí sería reversa. A ver si alcanzamos a salir bien aquí de reversa. Venga, 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 venga. Ahí nuestro personaje se sale un poco del parabrisas, ¿verdad? Hay que recordar que este vehículo es un mod, amigos. Venga. Eso es, ahora para adelante ponemos la cámara porque no queremos sorpresas. ¿Esa es la carretera? Pues sí, esa es. Pues vamos a ver. No es carretera, esta es una brecha, ¿ven? Pues a ver si no nos perdemos. Creo que sí es para acá, ok. A ver si no sale un oso. Vamos a meterle otro poquito de velocidad. Ya con esta, ya. No exageres, no exageres. Todo, 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 todo a la izquierda, todo a la izquierda, todo a la izquierda, todo a la izquierda. Y ahora todo por el otro lado. Ya, pasamos bien. Vamos por este camino. Está complicado, ¿eh? Pero vamos bien. Hasta el momento está perfecto, vaya. Vente, 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 vente. Eso es. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Todo por la izquierda. Todo, 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 todo. Y ahora todo para acá. Cuidado, no vayas a chocar con esos árboles. No, no alcanzamos a chocar. Vente para acá. Eso es. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos perfectamente bien. Y llegamos a la parte baja. Miren, ya conectamos con una carretera. Pero esperen, esperen. Nosotros tenemos que encontrar un punto. Madre mía, ¿y dónde está esto? ¿Habrá un cruce de río aquí? A ver. A ver, miren por acá. Es un camino. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya vamos por el último punto. Ya nada más nos hace falta ese. Miren por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Uy, 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 ya me pasé. Espérenme. Vamos por acá. Y ahora para adelante. Uy, 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 daño, daño. Vamos a reducir la velocidad. Y ya vimos el punto. Miren, se encuentra de aquel lado. Vámonos derecho, derecho al punto. Ahí está. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado con. Híjole, ya me atravesé ahí con esos troncos, pero. A ver, ¿nos vamos de frente? Vámonos de frente. No importa, no importa, no importa, no importa. Venga, 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 venga. ¡Wow! ¡Esto es un submarino!
le metí algo de daño y chequen ahí cómo va el combustible. Ya descubrimos todo el mapa, miren. Revelamos lo de arriba, revelamos también esta parte, hemos revelado la parte de abajo y pues vaya, ya tenemos todo el mapa descubierto, amigos. Misión cumplida. Y pues ya, vamos ahora a probar. A ver qué tal se comporta aquí en esto. Se comporta muy bien, Yo ahorita la vi que está espectacular. Chequen. Se comporta muy bien esta camioneta. Realmente el secreto es la tracción, obvio, en todas las ruedas. El 4x4, pero también las ruedas que trae son muy buenas para este tipo de caminos. Chequen eso. Sale sin problemas, Es más, la meto a este río. Aquí sí está profundo. Ahí no me voy a meter. Aquí nos metemos. A ver, vámonos de frente aquí a ver qué pasa. Venga. Madre mía, submarino. Y sale. ¡Wow! Miren, hasta un logro buzo. Es impresionante, Esta camioneta está muy, muy bien, amigos. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. Submarinos Simulator.